sobre preguntas y respuestas a través de este tiempo que ha pasado, que me han hecho muchas, muchas preguntas. Discúlpenme si no les respondo a todos con el debido tiempo que debo hacerlo, pero es que son muchos los mensajes. Me escriben por Instagram, me escriben por... Este es el otro teléfono que yo utilizo, me escriben por aquí, que es el que yo les doy en las redes. Son muchos, muchos los mensajes que me están dejando. Entonces, a veces no tengo el tiempo para responderle. Entonces, estoy haciendo este video precisamente por eso, para aclarar las dudas mayores que puedan tener en general por cosas que se me hayan ido en los videos o algo así que no haya podido explicar. Entonces, mira esta pregunta. Dice: he visto todos tus videos, pero algunos tienen algunos vacíos. Por ejemplo, ¿cuántos dólares a Córdoba se deben cambiar en Nicaragua? Ahora, ¿cuántos dólares a Córdoba se deben cambiar en Nicaragua? Sinceramente, si no te vas a quedar mucho tiempo, como yo llegué un domingo por la noche y salí un lunes temprano en la mañana, yo compré 50 Córdoba y fue demasiado. Y es dinero innecesario. Yo diría que con 20 Córdoba tiene y a lo mejor ni lo utilice, porque por lo general ellos también les gusta mucho el dólar. Es decir, si vas a coger un taxi le pagas en dólares, si le vas a pagar a la del hostal le pagas en dólares. Entonces, los Córdoba serían si tienes que si te quedas un fin de semana y tendrías que ir a una gasolinera o hacer algo por ahí o comprar comida. Yo he ido recopilando algunos de los mensajes de los que me han llegado. Entonces les voy a ir leyendo lo que me han escrito. Otra pregunta: ¿dónde se paga la visa de 10 dólares? La visa de 10 dólares se paga ahí mismo en el aeropuerto. Ahí enfrente, es decir, cuando vas a pasar para Nicaragua, que tienes que pasar por unas casillitas, ahí mismo dice visa 10 dólares. Y enfrente queda la cadeca de ahí del mismo aeropuerto, que ahí es donde tú puedes cambiar los Córdoba, los dólares a Córdoba si quieres. Otra muchacha me escribe: ¿me puede decir cuando ya se está terminando de llenar la aplicación, que se le pone la dirección de Estados Unidos y demás? Te dice abajo descripción qué puso usted, qué se debe poner. Ahí en la aplicación se le pone cuando está terminando la última dirección, la de Estados Unidos. Y en descripción el parentesco que tenga con esa persona. O primo, o amigo, también puedes poner amigo, lo que quieras poner. No es importante, en realidad nada de eso te lo revisan. Nada de eso. Muchacha me pregunta: ¿qué hoteles recomiendas para esta travesía? Y la renta en Tapachula. La renta en Tapachula, en realidad, yo no tengo el teléfono ni nada así, las rentas en Tapachula, porque las rentas en Tapachula yo fui ya directamente alquilada con una amistad de nosotros y ellos no tienen el contacto de esa renta, se tuvieron que ir y no tienen el contacto de esa renta ahora. Hoteles que recomiendo para esta travesía: en esta travesía no se puede tomar ningún... Otra persona me pregunta: quiero preguntarte dónde y cuál compañía móvil para comprar la línea y llegar a Nicaragua, y si la misma me sirve también en Honduras, Guatemala y Tapachula. Si puede darme ese detalle, saludo. La línea, la compañía móvil para comprar la línea y llegar a Nicaragua es Claro, la compañía Claro. Esa línea te sirve hasta Tapachula prácticamente. Ya luego cuando estás en Tapachula, es decir, antes de llegar a Tapachula, hay personas ahí vendiendo otras líneas y ahí sí debes comprarla, pero esa línea te sirve por todo el trayecto de la travesía. Otra pregunta, me la han hecho muchísimo. También es importante saber cuando te pregunten el día de la cita, la CP1, si la persona que le va a recibir tiene que tener residencia o ciudadanía americana o puede estar esperando aún por sus documentos que no le han llegado todavía. Y bueno, eso no importa. La persona que te va a recibir, no importa el estatus que tenga, eso no lo verifican. No es importante si es residente, si es ciudadano, puede estar esperando los papeles, puede haber llegado ilegal y llevar 3 meses, eso no importa. Nada de eso lo verifican. Ellos simplemente piden la dirección a donde vas a ir, como un protocolo,
no le preguntan si es real, si no es real. Y no revisan a esa persona, simplemente. ¿Quieres quedarte en un albergue? ¿Quieres irte solo? Y ya. Más nada. Otra. ¿Y si esa persona puede tener vínculo familiar con uno? Yo voy con mi esposa, llevamos 2 años de relación, pero no estamos casados por papeles. Y queremos saber si puede recibir la misma persona. Puede recibirlo la misma persona. No importa, parentesco, puede ser amigo, puede ser lo que sea. Eso no importa. Es simplemente que den la dirección porque lo van a decir. No importa el parentesco, no importa el estatus migratorio de la persona que le va a recibir, solo la dirección. Y cuando le llamen, que diga, sí, yo voy a recibir a esa persona. Solo eso importa. Esta pregunta es muy buena. Yo quisiera ir a México, pero no tengo con quién salir de aquí. Vi el video para aplicar a la CDP One es mejor en grupos. Tengo unos conocidos que ya están allá. Mi pregunta es, ¿yo puedo ponerme en el grupo de ellos de la CDP One cuando llegue, aunque ellos ya llevan un mes intentando coger la cita? Ahora, esa pregunta. No importa cuánto tiempo lleven las personas intentando coger la cita, si esa persona se quiere agregar a ese grupo de personas, simplemente tienen que eliminar el registro anterior de todas las personas y volverlo a crear un registro nuevo con la muchacha agregada, con la persona agregada. Solo eso. Otra pregunta que para mí es bastante buena, aunque la persona me dijo que era un poco absurda. ¿La persona que va a confirmar desde Estados Unidos funciona como patrocinador o solo me va a confirmar y nada más? Esa persona solo le va a confirmar. No, a lo mejor para ellos será como un patrocinador, pero en realidad no. Donde yo llegué solo estuve un mes y luego me fui. Es decir, no van a tenerte controlado con esa persona. Así que solo te va a confirmar. Si quieres irte, moverte, salir de ahí o donde sea, lo que quieras hacer, acabado de llegar, si quieres irte para otro lado, no tiene nada que ver. No pasa nada, nadie te verifica nada. Otra pregunta que me hacen mucho. ¿Qué precio te salió el avión hasta la frontera y luego los Estados Unidos? De la frontera a los Estados Unidos, el avión me salió en un poco caro. Es decir, ya tú cuando estés en la frontera que cruces el puente ya estás en Estados Unidos. El avión sería para qué parte del país quieres ir. Ahora, ¿cuánto costó el avión desde Tapachula hasta Ciudad de Juárez? Ese avión costó 195 pesos. Ese avión me llevó, hizo escala en Ciudad de México y luego siguió hasta Ciudad Juárez. La pregunta es que me dijeron que si no tienes el dinero para moverte al lugar que le diste la dirección, muchos dicen que te deportan. Acerca de esto no sé mucho, pero no creo que te deporten. No conozco ningún caso acerca de eso, ni tampoco cuando estás ahí en la cita que te van a aceptar, te dicen, te vas a ir por tus propios medios. Ya cuando te dicen, es decir, te dan opciones, te dicen, ¿quieres ir para un albergue? ¿Tienes quien te recoja o te vas a ir por tus propios medios? 3 opciones. Nosotros nos fuimos por nuestros propios medios. ¿Y qué saben ellos si cuando nosotros nos vamos por nuestros propios medios no estamos en la calle o estamos esperando una guagua al otro día o lo que sea? Eso no te van a deportar por eso. La vez que tú tienes la cita, ya. Eso nadie te lo puede quitar. ¿Cómo es el proceso de que uno llegue a Tapachula para sacar los papeles y eso es? Eso es hacer una cola, que es una noche entera. Te dan un papel, ese papel cuando entres ahí en la Comar, tienen que buscar la Comar. Ese papel que le van a dar le va a permitir entrar a la Comar. Cuando entran a la Comar, ahí van a hacer otra cola. Los van a agrupar por diferentes colitas. Creo que personas, sin pareja y eso para un lado y casados con hijos para otro. Cuando lleguen ahí le van a pedir pasaporte, le van a pedir unos datos, unas preguntas y le van a dar un papel con un número larguito. Ese número van a rastrearlo o si le van a dar, no sé si es una página web, creo que es una página web, un sitio web, donde tienen que ver por dónde anda el número, a ver cuánto te toque. Cuando te toque tienes que presentarte allí. Supongo esta parte de atrás del proceso que lo estoy diciendo porque yo nunca llegué a solicitar nada de eso. Es decir, sí lo solicité, pero no llegué a tener la visa humanitaria. Es decir, ese numerito que ustedes van a rastrear o a verificar por esa página web,
ese, cuando le toque, es que le dan la visa humanitaria. Otra pregunta que me han hecho mucho es ¿cómo conseguir trabajo en Tapachula? En Tapachula, no, eso es a lo indio. Eso es. Yo fui de puerta en puerta preguntando en los restaurantes, en los bares, donde venden tortillas para hacer los tacos, lugares así, preguntar. Ir uno personalmente y ahí te aseguro, caminando, caminando, que vas a encontrar algún trabajo. Esa es una de las preguntas que me han hecho mucho porque no conozco nada que se aplique online. Si tienen algún título de medicina o algo así, es súper bueno en México. Súper bueno. Yo soy graduada de estadística de salud y yo hubiera podido conseguir el trabajo perfectamente teniendo la visa humanitaria. Pero creo que era teniendo la visa humanitaria o algo así. Creo que sí. Sí, algún papel que te identifique para poder trabajar en un local estatal. Ya, básicamente eso es lo que más me han preguntado. Hay muchas más preguntas, pero lo básico y lo que más se ha repetido entre esas preguntas son estas que acabo de aclarar. Y hace mucho tiempo me habían dicho que hiciera un video de preguntas y respuestas y no lo había hecho. Porque he estado respondiéndole a todo el mundo, pero bueno, para en caso de que ya cuando... Básicamente es eso, espero haberle respondido todas sus dudas y nada, me sigan escribiendo y les sigo ayudando.